fecha de auditoría, empresa, producto, grados de alcohol. Uno, tres, desquite. Desquite, papi. Mi pregunta básica era que, pues, hasta donde yo tenía entendido, en Colombia solamente pueden destilar las empresas, o sea, el Estado. Aquí, esos permisos, ¿cómo funcionan? Entonces, esto lo que tiene bonito es que recobraron el origen del aguardiente. Este es el origen del aguardiente hace 200 años. Era alcohol de caña, con el aroma de caña anisado. Y tiene ese saborcito, le da ese dulce, ese cuerpo, ese tiene cuerpo. Y eso lo hace rico. Bueno, amigos, bienvenidos una vez más a este, su canal novedad, ¿por qué no? Mi nombre es Luis Azar Jaramillo, soy bartender colombiano. Y el día de hoy seguimos caminando por las lindas calles de Bogotá. El día de hoy vamos a ir a una destilería cerca de Bogotá, un aguardiente, una marca llamada Desquite. No la conozco, la vamos a conocer el día de hoy juntos. Entonces, pues vamos a ver qué onda con esta destilería. ¡Va! Bueno, amigos, estamos aquí con Alejillo. Un gran amigo bartender también colombiano de un bar que se llama Continental, que se los recomiendo mucho para ir. Ahorita vamos a ir a la destilería de Desquite, ¿no? Y pues vamos a ver qué nos van a mostrar acerca de los nuevos procesos y lo que se está manejando ahora. De una. Yo le tenía una pregunta a Alejo, porque hasta ahora yo tengo entendido, en Colombia es ilegal destilar si no eres empresa del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan estos manes con permisos y demás? ¿Qué onda? Digamos que de un tiempo para acá el Estado ha estado, digamos, flexibilizando un poco las leyes para la producción de alcoholes locales. Entonces ahora justamente la intención es ir a conocer, digamos, que cuáles son esos procesos y hasta qué punto están amparadas las empresas para poder generar este tipo de comercio que en Colombia, pues la verdad es que no ha sido bien explorado. Sí, totalmente, yo tengo un montón de dudas frente a eso, ¿no? Esta es la finca, es una finca de 200 años, tiene una tradición de 200 años. Por acá era donde pasaba el comercio de Bogotá y se hacían los trueques con los demás municipios de la zona. Vamos a seguir por este lado. Sí, este es el pedacito, el camino para ir al río. ¿Cuál río es el que está allá? Acá en el nacimiento viene el Tablazo. Se llama de los Andes, pero entonces acá como tal es el Tablazo. El río. ¿Qué es lo que hay para allá? El cultivo de la caña, donde nace Desquite. Excelente. Pues toda esta parte aquí es el cultivo de la caña, de esos local, orgánico, y pues donde no se le pone aditivos ni nada. Son dos tipos de cañas que crecen aquí principalmente. ¿Crece la caña cada cuánto? 18 meses. 18 meses. Es bastante largo porque, digamos, en muchas partes del país la recolectan o la cultivan antes. Hasta los ingenios, por ejemplo, con fertilizantes, ya en 8 meses está. 8 meses y está. El piso térmico también. Y el piso térmico, sí, el piso térmico. Acá. Bueno, impresiones hasta el momento, weón. ¿Dónde estamos? ¿Estamos lejos fuera de Bogotá? Bueno, digamos que estamos como a una hora y media saliendo por la autopista de la 80. Ajá. Estamos en el municipio de San Francisco, en Cundinamarca. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es una finca. Tiene una finca antigua donde antes se hacía café, ¿no? Ajá, acá como pueden ver tenemos unas partes montañosas donde pues la posición vertical permite al cultivo del café en su momento. La finca pues tiene cultivo de caña. Nos cuentan que lo hacen de forma orgánica. Todo el cultivo. Para alejar las pestes, lo que hacen es traer una especie de una avispa que se come los insectos. La traen desde Cali, ¿no? Sí. Y pues nada, ahorita hasta ahora vamos a entrar como a los salones de destilación y de fermentación. A ver, los tanques. De una. Bueno, ya conocieron allá el cultivo pues ahorita se está regenerando.
estamos haciendo el corte de caña para pues nuevamente resembrar y volver a tener nuevamente el producto. Entonces prácticamente aquí se muele la caña en esta máquina que está aquí, se muele, ahí se muele y todo este pues es el bagazo lo que queda de la caña, ¿no? Que cuando se hace la obtención del jugo de caña, se pasa a través de estos fondos para convertirlo en miel. ¿Cómo se convierte en miel? Pues se hace una reducción de la actividad acuosa. En palabras más sencillas, se hace eliminación de agua por evaporación. Básicamente, después de que el jugo sale de allá, lo comen en la caña, pasa todo esto aquí a sus paneles, y aquí en esto, con temperatura controlada y demás, hacen que pues que todo empiece a evaporar el agua, y aquí queda como una miel de la caña, y la miel de la caña pasa de aquí por tubos y ya pasa para aquí, para el segundo round. De la miel de caña pasa por los tubos y viene hacia primero acá. Es donde le agregan todo lo que son las levaduras y demás, ¿no? Después de pasar las levaduras, vienen aquí, que son los campos de fermentación. Después de los pasos de fermentación, pasa aquí, que es la destilación. De la destilación, por temperatura y demás, viene aquí el proceso de destilación normal, se evapora, se condensa, se empieza a condensar, y aquí es el resultado final del esquite. Después de toda la destilación de tal que les mostré, viene por tubos aquí y pasa acá. Después de hidratarlo, que es agregarle agua, después pasan a rectificar el alcohol, que queda a 28 grados. Después de 28 grados, con unos permisos, pum pum pum, pasan las botellas aquí a embotellarse y etiquetarse. Pues hasta donde yo tenía entendido, en Colombia solamente pueden destilar las empresas, o sea, el Estado, ¿no? Aquí, ¿esos permisos cómo funcionan o qué onda? Porque estoy medio perdido con eso. Porque somos diferentes, o porque somos una destilería, porque ya las empresas de licores no hacen destilación. Ajá. Ellos ya no hacen ese proceso tan bonito que nosotros hacemos con un alambique. Lo que hacen es que traen, importan el alcohol, lo saborizan, lo hidratan, lo envasan y lo venden. Normal, compro una botella de aguardiente X, da igual de dónde. Ese alcohol que están utilizando es alcohol neutro, no tiene aroma, no tiene sabor. Uh-huh. Y lo saborizan con anís. Entonces, ustedes están probando un alcohol neutro saborizado. En este caso, ustedes les dieron a probar el alcohol recién destilado fresco. Tiene aroma de caña. ¿El aguardiente original de dónde viene? Centroamérica. ¿Qué significa aguardiente? Aguardiente. ¿Y por qué ardiente? Porque cuando al tomar se sentía. Quiere mucho más alcohol. Le pone fuego y prende. Entonces depende del grado alcohólico. Agua ardiente, grado alcohólico. Entonces cuando usted le decían agua ardiente, usted le ponía un fósforo, se prendía. Entonces ya teníamos agua ardiente. Esa era la forma de determinar el grado alcohólico antiguamente cuando no había parte. Entonces arrancamos por ahí. El aguardiente colombiano original es español. Conquista además. Ajá. Entonces eso llega a Colombia y aquí, ¿y el anís de dónde viene? Francia, pastel, cuenca, ¿no? Del Mediterráneo. El único país fuera de la cuenca del Mediterráneo que consume productos anisados es Colombia, curioso. Entonces sale uno a la cuenca del Mediterráneo, Líbano, Grecia, Italia, Francia, España, todos tienen anís. Ajá. Entonces aquí llega esa también costumbre y se queda, empezamos a consumir anís, pero aquí no había alcohol de vino, o pues no había, hay hoy día, pero no se usa para producir. ¿Quién tiene alcohol de vino? ¿Quién se les ocurre? Alcohol a partir de vino. Los que hacen Domecq. Ajá, es. Los que hacen el. Esos tienen el coñac. Pero no le echan brandy. Porque está prohibido. Entonces, ¿quién tiene el alcohol de caña? Pues la licorera hace todo su alcohol de caña, pero ya no lo usan así, sino que tienen alcohol destilado neutro, completamente neutro. No sabe a nada, no huele a nada. Entonces, esto lo que tiene bonito es que recobraron el origen del aguardiente. Este es el origen. Este es el aguardiente hace 200 años. Era alcohol de caña, con el aroma de caña, anisado, y tiene ese saborcito, le da ese dulce, ese cuerpo, ese tiene cuerpo, y eso lo hace rico, y por eso es que esto es absolutamente delicioso. Oye, gracias ahí por la clase, cool.